¿Cómo están? Se me cayó algo, Francisco. Estamos justo, aquí con Nelly Bellor, quien trabaja en una verdulería. Sí, sí, se lo alcanzamos a la señora. Ella nos estaba contando un poco lo que pasó anoche. Ella estaba trabajando aquí a pocos metros de donde ocurrió el hecho y conoce bien cómo se dieron las cosas. Buenos días, Nélida. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Quiere contarnos qué fue lo que vio anoche? Y bueno, estábamos sentados en la vereda y apareció este joven, todavía no sabíamos su edad. Lo venían persiguiendo, lo encajonaron dos motos con dos personas en cada moto y le hacían tiros al aire. Y como él no se paró, creo que le pegaron en la espalda. Después dijo el policía que tenía un tiro. Uh-huh. El chico derrapó, subió la vereda y se estrelló, creo que se desnucó más que nada. Se estrelló contra la pared y los sinvergüenza dieron vuelta por Tame. Entiendo. Usted estaba aquí al frente cuando ocurrió el hecho. ¿Y en cuánto tiempo llegó la policía, por ejemplo? Bueno, la policía llegó en 10 minutos. Uh-huh. Llamé a la ambulancia un poquito más, pero ya estaba muerto. Entiendo. Y bueno, sitiaron todo, rodearon para buscar pistas y qué sé yo. Uh-huh. Y bueno, recién a las 12 de la noche llegó el médico forense, bueno, la gente para poder llevarse el cuerpo. Nélida, recién hablábamos con otros vecinos que nos contaban y nos mostraban videos de que, según ellos, cerca de 100 personas se juntaron aquí a reclamar por seguridad. Era mucha gente, sí, porque realmente es trágico, era un chico joven. Yo hablé con uno de los familiares, estaban en Mirasoles ellos. Uh-huh. Cuando le dieron la noticia, uno de los chicos sacó su billetera y habló a la familia, a la policía. No sé qué tanto llamó, pero bueno, la policía se dedicó a contener nada más. Entiendo que hubo quizás algún momento de tensión, sí, porque no permitían a la madre de la víctima. Mucho pedido de la gente para que dejaran a los padres, a la madre en especial. El padre llegó más tarde. Bien. Y al hermano, la novia, a ver el cuerpo, porque era un chico joven. Bien, perdón. Chicos, no sé si estamos viendo desde ahí del estudio, cerca de la esquina, se podría decir quizás a unos 20 o 30 metros por lo menos de donde ocurrió el hecho, donde habría estado el cuerpo, había un cordón policial, según nos mostraron los vecinos en los videos, y desde allí, de donde se ve un auto Peugeot blanco, desde ahí ya no podía acercarse la gente. Y ahí se habría producido también, y según nos confirma Nélida, un momento de tensión porque la madre quería pasar a ver a su hijo y no se lo permitían, pero bueno. Claro, la madre estaba desesperada y, bueno, cacheteaba al policía. Y yo, la verdad que nosotros los ayudábamos para que la dejen. Ya estaba muerto, pero bueno, ellos cumplían con su obligación y la madre, la desesperación no era imposible. Nélida, y acá en la zona nos contaban también los vecinos, incluso algunas madres. Esas motos. Esta mañana unos clientes acá de la verdulería de mi pareja, yo vivo ahí. Uh-huh. Ya nos contaban esta mañana que andan circulando de a dos. Y vienen hace cuatro personas en dos motos. Entiendo. Ya van y vienen, merodean una zona que hay mucho robo en moto. Acá la panadería de la esquina también, antes de llegar a la avenida, siempre en moto. Hablaban de que la panadería de la esquina ya fue asaltada cinco ya fue veces. Asaltada, sí, varias veces, sí, siempre en moto. Nélida, no sé hace cuánto estará usted aquí en la zona, pero algunos decían... Nacido y vivo acá. Algunos decían que antes era muy segura, pero que ya hace algunos años se volvió muy peligrosa. Sí, yo pienso que se volvió peligrosa por la oscuridad que hay. Uh-huh. De la escuela, frente a la escuela. Uh-huh. Y bueno, y todos están emboscando ahí en el parque. Claro. Porque es una zona de bajada, como la Mate de Luna también. ¿La usan como corredor para quizá cometer el robo y huir? Sí, yo he nacido acá y nunca se ha visto tantas cosas. La verdad que matar así a este chico sin robarle porque no alcanzaron a bajarlo de la moto. Uh-huh. Es cruel. Acá la panadería también a la chica le ponen la cabeza dentro del inodoro, son pendejos todos. Hay que vivir con
con rejas. Pero bueno. Y en esta esquina, digamos, 100 metros a la redonda, hay dos escuelas públicas. Sí. Y realmente los policías que vemos en el parque siempre están con el celular, conversando, no tienen arma, no tienen nada. Acá también han robado, como que en esta casa, a las 2 de la tarde, ya entraron varias veces, ya hay alarma. Y bueno, la verdad es que ya ninguna zona es segura. Entiendo. No sé qué pasa con la policía, que realmente si es que van a poner gente, que pongan gente con arma, con qué sé yo, por lo menos para revisar a los tipos de la moto, porque si van armados, se paran para entrar a la panadería, sacan un revólver, entran, roban y se van, como si nada. Una tragedia. Muchísimas gracias, Nélida. Sí, pobre, pobre chico, la verdad, porque era joven, muy bien, y bueno, pobre familia que queda destrozada. Por supuesto. Muchísimas gracias. Este era entonces, chicos, el testimonio de una vecina de la zona que además estuvo presente anoche durante este hecho. Gracias, Francisco. Bueno, tremenda la situación. Mientras hablaba Francisco, leía a Gaby una carta que le escribe Gustavo Díaz a su amigo, a Marcos Sáez, este joven de 25 años que falleció cuando huía de los ladrones, y la verdad, tremendo, ¿no? Sentidas palabras, desesperadas también, sobre, creo que un sentimiento común que lamentablemente tenemos los tucumanos respecto de la inseguridad. Ahí está la carta en la gaceta.com. En un párrafo dice: no tengo palabras para dirigirme a este gobierno, a esta gente que nos deja siempre a la deriva, no tengo palabras para dirigirme tampoco a la gente que sale a matar para quitarnos nuestras pertenencias. Solo tengo impotencia y mucha tristeza porque no se te va a volver a ver nunca más. Porque al final de cuentas, la gente buena siempre es la que se termina yendo temprano de esta vida. Es uno de los párrafos de Gustavo Díaz, compañero de Marcos, un joven que laburaba en un call center y entre otras cuestiones, Marcos relata lo que le había costado comprarse esta moto a este jovencito que, a Marcos, que tenía una bebita también, ¿no? Y que murió anoche tratando de escapar de los delincuentes que lo perseguían, que le hicieron disparos y que intentaron quitarle su moto, Bueno, ahí tienen esa información y también las reacciones sobre esta situación en la gaceta.com, uno de los temas que estuvimos abordando durante este programa, que